Despertando los sentidos, con la conducción de Susana Milano en MX Radio. Seguimos en Despertando los Sentidos y vamos a hablar de una marca que es Violeta Cosméticos, una marca que nació para mujeres como nosotras, para mujeres apasionadas. Ellos tienen un eslogan que es celebrar la esencia y están con un nuevo proyecto de una segunda edición del programa de emprendedoras de Violeta Cosméticos. Y para hablar un poquito de todo esto, tengo nada menos en línea a Eugenia de la Torre. Ella es jefa de sustentabilidad corporativa de Violeta Cosméticos. Hola Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Susana? ¿Cómo te va? Muy bien, muy feliz. Aparte, una marca que sigo de hace años, que me gusta lo que hacen, que me gusta todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la esencia, con esa creadora de la marca, ¿no? Así que bueno, contame de qué se trata este nuevo proyecto o emprendimiento, ¿no? Bueno, nada, antes que nada, gracias por llamar. Me encanta que me digas que conoces la marca, porque la verdad, Violeta Cosméticos es una de las empresas argentinas más importantes en lo que tiene que ver con cosmética y productos del hogar. Llevamos más de 40 años, así que nada, te agradezco que lo hayas mencionado, porque tenemos productos que son realmente muy lindos. Y bueno, te cuento un poco. Como sabés, Violeta es una empresa argentina, 100% argentina, con más de 80.000 revendedoras y más de 400 empleados en el país. Y está llevada por la tercera generación, nuestra fundadora Violeta Montero, que fundó esta empresa con 50 años, decidió emprender y empezar a construir lo que hoy es la empresa. Porque te cuento una esto avanzada porque, ya, ¿no? Una empoderada. Totalmente, totalmente. Ella empezó a emprender cuando no estaba de moda el emprendedurismo, así que para Violeta Cosméticos el emprendimiento está en nuestro ADN. Para nosotros es muy importante acompañar mujeres en todo el país, así que este es nuestro segundo año de este programa, que lo diseñamos pensando en mujeres emprendedoras que hay en todas partes de la Argentina. Es un espacio donde todas las emprendedoras que quieran participar en las distintas regiones, que incluyen las 23 provincias argentinas, puedan hacerlo. Así que, ¿Cómo se hace para entrar en este programa? Mira, bueno, primero tenés que ser mujer, vivir en la República Argentina, por supuesto, pero como lo hacemos por regiones, porque, por decirte, el año pasado se inscribieron más de 3.000 proyectos, 3.000 emprendimientos activos, mejor dicho, lo estamos haciendo por regiones, porque si no es imposible ver y leer como nosotros queremos leer cada uno de esos emprendimientos. Ahora, desde el 23 de agosto, hace tres días, hasta el 23 de septiembre, estamos inscribiendo a mujeres de la Ciudad de Buenos Aires y toda la provincia de Buenos Aires a través de nuestra página web, violetacosméticos.com, en la sección de emprendedoras. Ahí se van a poder inscribir. Y bueno, después del 23 de septiembre es cuando empezamos a leer cada uno de esos emprendimientos, a ver las redes sociales de esas emprendedoras, y un grupo muy importante de gente que trabajamos en Violeta participamos de la preselección de alguna manera de esos proyectos. Así que ¿cuántas ganadoras fácil, hay por provincia? ¿Cómo es el tema de después de las ganadoras? Mira, nosotros en principio, bueno, la idea es reconocer el valor de las mujeres emprendedoras en la Argentina como motor de la economía nacional, ¿no? Que nos parece que es importantísimo. Hacemos una preselección, quedan tres mujeres, tres emprendimientos reconocidos por cada una de las provincias. A partir de ahí, nosotros nos ponemos en contacto con cada una de esas emprendedoras. Y bueno, nada, les contamos no solo cuál es la idea del programa, que es acompañar y construir lazos de alguna manera, sino que, bueno, ellas se llevan asesoramiento, apoyo de alguna manera para rentabilizar sus negocios, para que crezcan, diseñen sus proyectos a futuro. Así que les proponemos herramientas para que, de alguna manera, ellas puedan construir comunidades y redes de trabajo que puedan potenciar sus proyectos y que conozcan nuevos caminos, porque dentro de las emprendedoras tenemos emprendedoras que acaban de iniciar, muy básicas algunas porque no tienen conocimientos en redes sociales, así que, bueno, digamos que la diferencia entre unas y otras, a veces la brecha es muy grande,
pero nos ocupamos de cada una de ellas, desde regalarles material necesario para su emprendimiento, como por ejemplo una tablet, pero también para capacitarlas y ordenar de alguna manera sus proyectos en curso, Qué ¿viste? lindo, A porque través de mentorías. arman una gran comunidad de mujeres y también están todas muy apoyadas por Violeta Cosmético. Veo que también tienen que ver la compra de un producto que tiene que ver para las manos, como para poder. Ah, con Hands Up. Sí. Sí, bueno, ese es otro programa que tenemos. Mira, Violeta trabaja desde hace muchos años muy fuerte todo el tema de la responsabilidad social que tiene la compañía, acompañando mucho las comunidades en las que estamos. Tenemos más de 80.000 revendedoras, así que imagínate que llegamos a todos los puntos del país. Entonces, para hacer acciones que tienen que ver con responsabilidad social o Sí. sustentabilidad corporativa, siempre hemos pensado en programas o proyectos donde estén involucradas cada una de las provincias en las que estamos. El programa Emprendedoras es uno, y hay otro programa que lo hacemos a través de la venta de la crema Hands Up, que es una crema solidaria, como decimos nosotros, porque todo lo recaudado, una parte de lo recaudado de crema Hands Up, este año va a la reforestación de bosques en Misiones. Violeta Cosméticos es una empresa argentina, creemos en nuestra Argentina. Y este año decidimos de alguna manera poder ayudar en lo que tiene que ver con medio ambiente, con lo cual compramos una hectárea en Misiones, en Andresito, estamos reforestándola junto con Banco de Bosques y luego la vamos a donar a Parques Nacionales para que esa hectárea que de alguna manera pudimos reconstruir con la ayuda de todos los clientes que puedan haber comprado Hands Up pueda ser donada a Parques Nacionales para que la sigan manteniendo. Qué linda idea, ¿no? Porque a través de la compra estamos ayudando a nada menos que a una provincia como Misiones, a todo lo que tiene que ver con los bosques, todo lo sustentable. O sea, a veces uno piensa en marcas de cosméticos como algo más así light, y sin embargo todo lo que hay atrás de esta gran comunidad, de esta gran familia que es Violeta Cosméticos, que integra a tantas mujeres que quizás en esto encuentran, obviamente, ¿no? Su fuente de trabajo, su fuente de acción, de crear, de estar contenida a través de una Así es. empresa tan importante. Así es. Mira, el año pasado con Hands Up, también con la crema solidaria, la llamamos la crema solidaria, que tiene unos compuestos increíbles. Es una crema que te regenera enseguida las manos. Es muy linda crema. El año pasado, por cada crema vendida, donamos una crema a instituciones de todo el país, instituciones médicas de todo el país. Llegamos a donar más de 25.000 cremas a enfermeras, a cirujanos, a médicos de otras especializaciones. Así que también fue, primero para nosotros es un mimo al alma, como te decía antes, hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para que todo lo que hacemos en Argentina sea invertido en Argentina. Creemos que a través de la educación, por eso el programa Emprendedoras, por eso este programa que empodera a la mujer y que, nada, de alguna manera las mujeres sabemos que somos grandes activadoras de cosas, invertimos con eso, invertimos con Hands Up. Nosotros tenemos una línea muy impresionante que se llama Bivegan, que son todos productos veganos. Estamos trabajando para que el 100% de nuestros productos no sean testeados en animales. Entonces, Violeta Cosméticos tiene una actividad súper importante en lo que es sustentabilidad, desde el producto en sí. No es solamente con una acción solidaria que vos puedas hacer con la comunidad, sino que hay un compromiso desde el producto que uno vende, ¿viste? Eugenia, me gustaría que recordemos el Instagram y la página de Violeta Cosméticos. Mira, la página web de Violeta Cosméticos es violetacosméticos.com. Violeta es con doble T, que siempre recordamos esto porque es importante, violetacosméticos.com y el Instagram es Violeta Cosméticos. Ahí van a poder encontrar todas nuestras novedades. En la página web también pueden comprar a través de nuestro e-commerce en el caso de que no puedan conseguir una de nuestras revendedoras. Y tanto en la web como en el Instagram, preguntar por las campañas que tenemos de programas de sustentabilidad, tanto de medio ambiente como el programa Emprendedoras, las vamos a poder responder todo lo que necesiten. Bueno, y además recordarles que tienen una variedad de productos, fragancias, cremas, cosméticos, todo lo que tiene que ver con el make-up. La verdad que, y un packaging lleno de color, muy, muy linda la presentación y además los productos
los productos son todos tratantes, los packaging de regalos, porque qué lindo, ¿no? Bueno. Uno también con esto no es solamente, bueno, la acción que están haciendo, que es súper importante, sino también recordarles que puedan entrar en el Instagram y ver todas las novedades. Y realmente a mí me despierta siempre todos los sentidos, la explosión de fragancias, ¿no? Bueno, y te voy a contar otra noticia que ahora sí la podemos contar, que el próximo sábado 3 de septiembre Violeta Cosméticos va a estar en Un Sol para los Chicos como la única marca de cosmética que va a maquillar a todos los famosos, acompañando a UNICEF en el cuidado en toda en esta generación. Uy, qué importante. Que está en peligro en la Argentina, así que si queremos apoyar a UNICEF y estaremos en Un Sol para los Chicos acompañándolos el próximo sábado 3 de septiembre. Yo veo siempre mucha publicidad, están con esa campaña, porque la verdad que eso de celebrar la esencia y todo lo que tiene que ver con distintas mujeres, porque se ven mujeres de todas las edades, de distintos estilos, ¿no? Y la verdad que uno se siente identificado con la gran campaña que están haciendo en la televisión, en las redes sociales. Sí, y aparte de la publicidad dentro de Violeta, de los que formamos parte de Violeta, es así, te digo que es así. Hay mucha gente joven, hay mucha gente más grande, hay gente jubilada trabajando. La verdad que es una empresa muy integradora y muy ocupada por todo lo que tiene que ver con lo social. Es una empresa familiar, con lo cual tenemos la suerte de estar dirigidos por una linda familia comprometida y amorosa. Entonces, eso te permite de alguna manera poder sentirte cómodo, tengas la edad que tengas o tengas, no sé, la forma que tengas. Estamos súper contentos trabajando en Violeta. Bueno, Eugenia, yo te agradezco, sé que estás muy ocupada, que están haciendo muchísimo, así que muchas gracias por participar del programa y bueno, a ver cuándo en otra oportunidad tienen más cosas para contarnos, si se vienen acá en vivo, porque hoy tengo una tarde de mujeres como sos vos, mujeres que no paran, que hacen cosas, que emprenden, así que me encantó que pudieras estar este ratito en Despertando los Sentidos. Al contrario, gracias a ustedes y bueno, los esperamos el 3 de septiembre en Un Sol para los Chicos. Dale, allá estamos y lo vamos a estar siguiendo por la televisión. Un beso y gracias y nos vamos a una pequeña tanda musical y seguimos con más Despertando los Sentidos.